encontramos esa frescura necesaria para desequilibrar con los que habitualmente la conseguimos. El equipo rival tuvo buen orden, tuvo buen despliegue, tácticamente, sobre todo en el aspecto defensivo, muy ordenado, con jugadores que muchos de ellos ganaron con Estudiantes cosas importantes, los otros completados por chicos jóvenes que tienen mucho sacrificio, mucha voluntad. Y bueno, y eso es un poco lo que vi del partido. Cambiame los resultados de ayer y nuestra mochila hubiese sido exactamente la misma, ni más ni menos, porque nosotros teníamos, para intentar salir campeón tenés que ganar los partidos. Ahora, por eso están todos pendientes del partido este de Lanús y Lanús y Boca, y la verdad es que tiene relativa importancia, porque nosotros tenemos que ganar el fin de semana y ver si podemos, si logramos hacerlo, vamos a salir campeones, esa es la verdad. El plantel está como la gente, porque nosotros, además de futbolistas y de tener sentimientos por los clubes, somos responsables del estado de ánimo de mucha gente, y sabemos que, bueno, cuando no se le puede dar una alegría como la que la gente vino a buscar hoy acá, es lógico que estén, no digo golpeados, pero sí hubiésemos deseado lógicamente otro resultado. Nosotros tenemos que centrarnos en ganar, porque creo que tenemos capacidad como para ganarle a cualquier equipo en cualquier cancha, y Vélez es uno más del campeonato argentino. La amargura de no terminar esta semana con lo que se había generado, pero convencido de que estamos en la misma situación que hace 48 horas. O sea, estamos, no sé por qué no ven las mismas posibilidades ahora que hace 48 horas. No veo mayor dificultad en Vélez, con todo el potencial que tiene Vélez. No veo mayor dificultad que lo que nos iba a plantear Estudiantes, y de hecho tampoco veo, después de toda la dificultad que nos planteó Estudiantes, que vaya a plantearnos más dificultad que esta. Eso quiere decir la calidad que hay en el fútbol argentino, así que ojalá que nos vamos a quedar nosotros, pero en un torneo argentino se ve la calidad que hay en el fútbol argentino. Creo que Estudiantes es un equipo sólido, le han convertido pocos goles y sabe lo que juega, así que creo que ellos hicieron bien su trabajo. Nosotros no pudimos contrarrestarlo, ¿no? El marco era el ideal para que San Lorenzo pudiera festejar. Vamos a tener que esperar una semana más, pero San Lorenzo sigue primero, sigue con vida, sigue bien, y me parece que, como decía recién a tus colegas, que este equipo juega muy bien de visitante también, y ya lo ha demostrado. No creo que le haya pesado al equipo la responsabilidad. Sí me parece que San Lorenzo, desde con este proceso de Juan Antonio Pizzi, se destaca en la elaboración del juego, y hoy le costó mucho. Creo que hoy el mediocampo de Estudiantes hizo un muy buen trabajo, y San Lorenzo, cuando le toca recurrir a los pelotazos largos, por la característica de los delanteros que tiene, me parece que no lo favorece. Bueno, los jugadores están muy bien, por supuesto, están enojados, están calientes, pero me parece que eso habla bien de los jugadores, habla bien del plantel, que querían dar la vuelta hoy, festejar hoy, y no se pudo. Creo, como te dije recién, que Estudiantes hizo un buen partido. Creo que hay que felicitar a la gente de Estudiantes, porque el partido lo ha jugado muy bien. Y para nosotros es lo mismo jugar el fin de semana que viene o el 15. Nosotros vamos a intentar que haya gente de San Lorenzo, sabemos que es muy difícil. Lo que sí consideramos que es lo mejor, y ya lo planteamos en los organismos de seguridad, es que se juegue sin público de ninguna de las dos parcialidades. Me parece que va a ser inevitable que la gente de San Lorenzo, que tenga alguna posibilidad de alguna manera de ir haciéndose socia de Vélez o que alguien que le preste un carnet, yo creo que sí o sí va a haber gente de San Lorenzo que va a querer ir ante una situación. San Lorenzo hace 6 años que no sale campeón. Creo que es lógico que la gente quiera estar ese día, entonces creo que lo mejor para sobre todo un partido que tiene tanta historia de violencia, ¿no? Ya tiene 2 muertos, creo que lo mejor sería que se juegue sin público, porque creo que lo más importante es la vida de la gente, más allá del resultado deportivo.